Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, Pablo, bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Kenia, Lilian, Noé, Oscar. Wendy, Amanda, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Vaya, qué bueno. ¿Qué tal estuvo ayer terminaron de hacer la práctica? ¿Pablo? ¿La terminó de hacer? Sí, la de ¿La de las tablas hacerla con las dinámicas? otras dos tablas, ¿verdad? Ajá, la configuración. Sí. Todo bien. Ok, excelente. Le vamos a dar unos segunditos a que se incorporen los demás compañeros, ¿verdad? En eso, pues, les voy a ir colocando lo que es la presentación del día de hoy. Hoy tenemos la sesión 19, ¿verdad? Es nuestra penúltima sesión. ¿Verdad? Muy bien. Karen, perdón, Kenia, bienvenida. Me confirman mi pantalla, por favor. Ya se ve. Ok, gracias. Excelente. Ok, vamos a iniciar la sesión número 19, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestro recorrido de aprendizaje. Y el tema de hoy es gráficas dinámicos 1. Vamos a tenerlo, lo vamos a dividir en dos partes, ¿ok? Muy bien. Vamos a comenzar con la teoría. El objetivo es implementar la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. ¿Sí? Muy bien. Comencemos. Algo muy importante que hay que destacar es que los gráficos dinámicos no es algo nuevo y no es algo distinto a lo de las tablas dinámicas. Es una extensión, ¿sí? Estamos. ¿A qué me refiero con extensión? A que si en la tabla dinámica visualmente podemos observar nosotros obtener cierta información, la tabla dinámica es mucho más, como les dijera, mucho más clara en cuestión de los datos, ¿sí? Entonces, esta se va a ajustar automáticamente a la tabla dinámica. Y realmente es algo muy bonito porque cuando uno hace algún cambio en la tabla dinámica, automáticamente la gráfica cambia de comportamiento también, ¿sí? Estamos. Eso es lo bonito de trabajar con un gráfico dinámico, ¿sí? Y obviamente también podremos hacer uso, ¿verdad?, de los elementos correspondientes, como lo era lo que vimos el día de ayer con respecto a los filtros, ¿sí? Era la segmentación, ¿se recuerdan? Entonces, también esos diferentes elementos me van a amortizar, ¿verdad? O de cierta manera van a verse involucrados al momento de que nosotros creemos algún filtro y la tabla dinámica se va a comportar en base a él y la gráfica dinámica no quedará exenta de esos cambios. Pero ¿cómo creamos un gráfico dinámico en Excel? Para crear un gráfico dinámico debemos hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica que servirá como base del gráfico. Y posteriormente hacer clic en el comando gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo Herramientas
de la ficha opciones, ¿sí? Así como lo estamos viendo ahí, es donde nosotros lo vamos a encontrar. Muy bien. Recordemos que lo podremos hacer, como les decía, desde la ficha insertar, ¿ok? Muy bien, seguimos. Vaya, quienes ya han creado gráficos en Excel, pues se acordarán de esta ventanita, ¿verdad? Pero esta ventanita ya no es para gráficos, para tablas normales, sino que para las tablas dinámicas. Entonces vamos a ver una tabla como esta, parecida, en donde vamos a tener del lado izquierdo diferentes categorías y del lado derecho vamos a tener una serie de opciones por categoría. Entonces nosotros deberemos de seleccionar un elemento del área izquierda, que son las categorías, y luego una del área derecho, que sería en ese caso la forma o el estilo que va a tener la gráfica una vez se cree. ¿Okay? A ver, Pablo, ¿qué tipo de gráfico vemos por ahí que tenemos acceso? Uy, la columna, línea, circular, barra, área, el de dispersión, cotizaciones, superficie, anillo, burbuja y radial. Y de cada una, pues, diferentes estilos. Así es, ¿verdad? Al darle clic a alguna de las categorías, vamos a ver una serie de elementos que se pueden acoplar o que podemos utilizar dependiendo de la situación, ¿sí? No es que vamos a ir como a diestra y siniestra buscando el gráfico que mejor, no. Usted lo escoge, ¿verdad? Y obviamente también tiene la opción de cambiarlo. Pero obviamente aquí se busca, como les digo, optimizar los tiempos. Entonces podemos hacer este tipo de situaciones así, pero recordando que debemos de tomar algunas características muy importantes a considerar, valga la redundancia. Una vez que se ha seleccionado el gráfico adecuado, Excel insertará en la hoja de trabajo la gráfica. Bueno, podría ser en la misma hoja o podría ser incluso dentro de otra hoja. ¿Sí? Como podemos ver ahí en la gráfica, esta gráfica de ejemplo, ¿verdad? Hemos aplicado, ¿cómo se llama? Hemos aplicado lo que es el elemento de gráfico dinámico en la misma tabla, ¿verdad? Para que vayamos viendo los cambios que le hagamos a la tabla, la gráfica la va a intentar representar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. De igual manera, si no queremos hacer el filtrado en la tabla, lo podemos hacer dentro de la gráfica. Esas son una de las más grandes ventajas que tiene, ¿verdad?, el programa con respecto a ¿quién está escribiendo? No, ni siquiera. Bueno, como les decía, podemos nosotros desde el mismo gráfico realizar algunos tipos de configuraciones, pero ya propias para el gráfico, que de una u otra manera también van a verse afectados los valores que estén contenidos en la tabla origen. ¿Sí? Si ustedes se fijan ahí, cuando le damos clic a esa opción, nos aparece ordenar de A a Z, de Z a A. Luego está
más opciones de ordenación. Y luego están los filtros, filtros de producto, filtro de etiqueta y de valor, ¿sí? Y al final tenemos lo que vamos a buscar, que es la seleccionar todo. Está proyecto, no, PlayStation 3, Wii y Xbox 360. ¿Sí? Eso sería como la parte en la que trabajamos con las gráficas dinámicas. Para eliminar una gráfica basta solamente con darle clic cerca del área blanca del área del gráfico y presionamos la tecla suprimir y nos va a preguntar si queremos eliminarla. Entonces le damos que sí y automáticamente la tabla vuelve a desaparecer de el archivo que nosotros estamos creando. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? Muy bien. No sé si por acá haya quedado alguna duda de lo de ayer de tablas dinámicas, porque hoy me voy a ir de una sola vez. Entonces, no quiero que unos se vayan a adelantar mientras otros se nos atrasan, ¿verdad? Entonces, no hay nadie que tenga alguna duda. ¿Habrá alguien que tenga alguna duda? Ok, muy bien. Vamos entonces a abrir nuestro libro de Excel. Permítame, quiero ver si vamos, esta clase y la de mañana la vamos a trabajar con archivos que ya utilizamos, ¿sí? Así que vamos a ir a abrir, por favor, de los ejercicios. Creo que es la 17. Permítame. Sí, el ejercicio 17 van a ir a abrir. ¿Sí? ¿Se recuerdan del ejercicio 17? ¿Tarea o participantes? No, la que les di solo es esta, ¿ves? Ah, la pusimos en la que nos dio otra que era como para que practicáramos. Así es. Se llamaba tarea. Entonces, sí, esa. Participante. Sí, es la que tienen como solo como participante, creo. Sí, correcto. Okay. Era la comisión 3%. Comisión, correcto. Me avisan cuando ya estén ahí. A esta le vamos a dar guardar como. Lo vamos a guardar ahí mismo y le vamos a poner ejercicio 19. Y acaba de crear otra tabla. No. Es esta. La renombró. Lo que pasa es que en este ejercicio abajo hicimos dos tablas más, pero tú solo estás viendo la de arriba, creo yo. Ah, sí. Tal vez a eso se refiere Pablo. Sí, gracias. Ok. Muy bien. Creo que hicimos tres tablas.
No, ese fue ayer. No, tenemos el de 10, tenemos de Ah, zona 1, tablas, 2, sí. 3, ¿verdad? Sí. Después tenemos el stock por dinero y el stock por cantidad. Ahí, ahorita les digo. Muy bien, vamos a ver entonces ahora lo de las gráficas dinámicas. Bueno, en este caso tenemos esta gráfica, ¿verdad? Perdón, esta tabla que está dada en orden de producto y vendedor, ¿verdad? Artículo y vendedor. Entonces, vamos a ver. Como les digo, también en gráficos también tenemos la opción de personalizado, miren, o recomendado. Le damos clic. Columnas, líneas, circular. Barras. Áreas, dispersión. Algunas sí se pueden, otras no. Miren. También tenemos radial, rectángulos, proyección solar, histograma, cajas y bigotes. Eso se usa en estadística. Cascada y combinado. Aquí podemos combinar un par de ejercicios, ¿verdad? Pero en este caso nos vamos a ir a las gráficas. Quiero ver. Vamos a ver. Vale, aquí tengo un detalle que me está tomando el de escritorio gerencia como el más grande, y es verdad, porque es la cantidad como más cara que hay aquí, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Si lo hacemos por líneas, vean esto quedaría así. Le voy a dar un clic acá. Veamos cómo nos quedó esto. Sí. Vaya, pero fíjense que cómo están las cosas acá. Tenemos suma total, vendedor y artículo. Miren, quizás lo vamos a hacer un poquito más grande. Y ahí están los colores. Vaya, esta tabla dinámica, perdón, esta gráfica dinámica ahorita acá no nos serviría mucho. Miren. ¿Por qué? ¿Alguien me podría decir por qué no nos serviría mucho? Ok. Porque no estamos viendo cómo se comportan las que tienen más bajitos. O sea, solo vemos una línea recta porque estamos muy alejados de ellos. Correcto, ¿verdad? Estamos muy, muy alejados de la recta y por consiguiente no alcanzamos a apreciar los valores que están abajo de 5.000, ¿verdad? Solo estamos apreciando lo superior a 15.000 hasta 35.001, digámoslo así.
Sí, pero como son millones, ahí es donde se va disparado. Correcto. Entonces, va a depender también de la información, ¿verdad?, que nosotros proveamos a la tabla dinámica y obviamente las tabulaciones de cómo se van a colocar para la tabla dinámica. Pero no sé si pueden hacer este ahí, ¿verdad? Háganlo. ¿Sí? Hagámoslo ahí, por favor. Y me van avisando. He apagado la cámara porque tengo problemas con el internet. Oye. Cuando se me estabilice, la voy a volver a activar. Vaya, vean, esta la hicimos nosotros, ¿verdad? A través de seleccionar el tipo de gráfica, ¿verdad? Esta se ve así como les digo por las cantidades, ¿verdad? Por eso. No porque, veamos, hay alguna pregunta por acá. Veamos, Oscar. Muy bien, ajá. Ahora hay que ordenar esa gráfica por debajo, ¿verdad? De la tabla, ¿sí? Veamos quién más. Veamos. Ah, el tipo de gráfico, vaya, lo voy a poner acá. No, no es ese. El tipo de gráfico es, ahorita les enseño. Vamos a diseño, ¿verdad? Y le vamos a dar. El de líneas era, ¿sí? El de líneas, el segundo, de izquierda a derecha. Ya la encontró. Okay, Oscar. ¿Alguien más tenga ahí problemas con el gráfico? Ya lo encontré. Ok, Michael, ¿está bien? Sí, es que quizás pues, como lo hice así algo rápido en esa parte, pues tal vez no me lograron O tal vez sería como enfocar bien cómo la información la queremos ver reflejada en gráfico, ¿verdad? Correcto. Es que como ahorita agarré la primera que vi ahí, solo para insertar, pero ya le voy a enseñar algo que se puede hacer con la gráfica dinámica. Correcto, Pablo, ahí estamos. Vaya, veamos. La tabla dinámica, la gráfica dinámica se
nos sirve porque, fíjense bien en esto. Fíjense bien acá. Yo en una tabla normal, en una gráfica normal, no voy a poder hacer esto, pero sí en una gráfica dinámica. Si ustedes se fijan, tiene diferentes botones: fecha, suma, artículo y vendedor. Bueno, yo puedo venir y decir, no, quiero a Julio, Andrés y Gustavo. Mira. Y el comportamiento de la gráfica va a ser una. ¿Sí? Luego me dicen, no, pero mira, acuérdate que no queremos, vamos a evaluar también, no solamente a ellos, sino que vamos a evaluar a Humberto, a Jimena y a Manuel. ¿Mir? ¿Sí? Entonces, las gráficas normales nos tienden a dejar fijos los datos. ¿Sí? Fijos. Sin embargo, con la gráfica dinámica es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso nosotros podemos seleccionar un comportamiento diferente. ¿Sí? Estamos. Prueben, por favor, ahí modificando el vendedor para empezar. ¿Sí? Háganlo. Ya, hice varias pruebas. Sí, debe que funcionar como para hacer comparativo. Correcto. ¿Cómo lo podríamos usar si nosotros? Si el nombre estuviera sucursales. Imagínense. Pero a lo mejor necesitamos ver qué sucursal está vendiendo más y qué producto más está vendiendo. Correcto. Así es, Michael. Es que, como les digo, para esta tabla, me enfoqué en eso porque no tenemos esas opciones. ¿Sí? Pero si las tuviéramos, entonces sería la forma ideal como para presentar la información, como usted dice. Estoy notando que la tabla también se cambia cuando cambio el gráfico. Correcto, o sea, lo que les mencionaba yo ayer, si la tabla dinámica cambia, el gráfico dinámico también cambia, ¿sí? Porque lo estamos haciendo como un filtro, ¿sí? Hay que tener cuidado aquí porque cuando le quitemos los filtros, que es suficiente espacio. Miren. Permítanme. Y en ese caso, si le insertáramos una segmentación de datos, también cambiaría el gráfico. Correcto. Si así es. Veamos. Miren. Lo voy a hacer más pequeño esto. Es que ahorita porque estoy desde la laptop nada más. Imagínense que me vengo yo acá al gráfico, miren, análisis de gráfico dinámico. Y acá dice insertar segmentación de datos, miren. Para lo mismo, imagínense que lo voy a hacer por fecha. Miren, lo voy a hacer por fecha. Ah, yo solo quiero el 6, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12. El 13 y el 14, por ejemplo. El resto no está seleccionado. Y miren la gráfica y ahora miren la tabla. Miren. ¿Sí? Y aquí en fecha, vean. Están hasta el 14, ¿ven? ¿Sí? O sea, lo que hagamos en la gráfica, en la tabla, perdón. También la gráfica, perdón, lo repito, lo que haga en la gráfica dinámica también se va a ver reflejado en la tabla dinámica. ¿Qué pasó, Ileana? A ver, díganos. No, qué bien interesante, realmente nunca había, por lo menos, visto este punto, hasta este punto de herramientas en Excel. O sea, por lo menos la parte de, sí había trabajado con gráficos,
pero nunca ya en análisis o insertar segmentación de datos. Y Bastante fíjense que, interesante. y esto lo hace más dinámico el comportamiento de Excel con respecto a los datos. Nos va a ayudar a nosotros a crear verdaderas pantallas de información, ¿verdad? Y nos va a asegurar a nosotros el éxito de nuestra participación como empleado, porque esto, si nosotros hacemos esto en una presentación y estamos dando todas las indicaciones, imagínense el grado o el nivel de aceptación que vamos a tener por parte de nuestro público. O sea, en otras palabras, les estoy dando a entender de que para esto nosotros nos tenemos que, ¿cómo les dijera la palabra? Hacernos expertos, ¿sí? Expertos en esto y obviamente en algún momento determinado, pues obviamente vamos a estar viendo que podemos rendir un poco más con respecto a manipulación y manejo de datos. Que eso es lo que nosotros estamos buscando. Que ustedes ganen las competencias necesarias para el manejo de la aplicación. ¿Sí? ¿Preguntas por acá, Ileana? No, por mi parte no tengo preguntas por ahorita. Vaya, Solo interesante. ok, hagamos algo, pero aquí estamos cambiando en segmentación por fecha, fíjense. Vamos a eliminarla. Mira, vuelve a la normalidad. Pero si ahora me voy por vendedor, ¿sí? Lo que les estaba mencionando hace un momento. Imagínense que solamente, haga de cuenta y caso que vengo yo y digo, vaya, miren, me preguntan, Ileana, por favor, búsquenos al empleado Tomás y a Susana a ver cuánto ellos han trabajado, ¿eh? Y esta es su curva, ¿sí? Y vemos que en nuestra segmentación nos dice en qué fecha vendieron. Miren, vean, ellos solo vendieron del 6 del 1 al 27 del 1. No, no vendieron de ahí nada más. ¿Sí? ¿Para qué nos podría servir esa información? ¿Qué dicen ustedes? Pablo. Bueno, ahí estamos notando como una tendencia a estar vendiendo apenas, quizás, bueno, no. Bueno, nos podemos dar cuenta de que algo está sucediendo porque no hay fechas en las que no están vendiendo y tal vez averiguar de qué forma podemos cambiar eso en cuanto a Bueno, estas dos personas. ahí sirve la estrategia y el planeamiento, ¿verdad? Las empresas tienen que tener, no sabría decir si departamento o una sección de planeamiento y dirección y planeamiento, creo que le llaman. No sé si alguien me podría corroborar, pero ellos son los que toman la decisión al final con respecto al comportamiento primero de las ventas. En primer lugar. Segundo, el comportamiento de los días de las ventas, como lo estamos viendo nosotros, porque no crean. Es cierto que al empleador le interesa mucho el vender, vender y vender, pero también él tiene que ver, bueno, los analistas tienen que revisar, ¿verdad? ¿Por qué solo los empleados tienen 10 en venta? Es cierto, de una u otra manera sabemos de que en las ventas, como son fluctuantes, podríamos decir que hay días buenos y hay días malos, pero de una u otra manera siempre tienen que vender, por lo menos. O sea, no sé si alguien tiene alguna pieza distinta a lo que yo digo. De una u otra manera se tiene que hacer una venta, por lo menos. ¿Qué dicen ustedes? Marta, ¿qué dice?
Bueno, yo creo que o sea, este tipo de ¿cómo se llama? De gráficos o algo, sí, o sea, uno tiene que estar en constante como, ¿cómo le digo la palabra? Como visibilidad de lo que está sucediendo, porque así también puedo crear como ese storytelling o esa historia, por ejemplo, no sé si yo tengo mis KPIs semanales, mensuales, de cómo vamos mejorando, qué es lo que necesitamos, y por persona, o sea, todo eso. Más que todo la forma personalizada, dice Mónica, para medir rendimiento de cada vendedor, se puede identificar temporadas de ventas de productos en específico. Claro, esto creo que también hay un departamento, ¿verdad? El de proyección, el que estipula, por ejemplo, la temporada de diciembre, por ejemplo. Diciembre, todo el mes de diciembre, pues son productos del festejo, ¿verdad? Regalos, juguetes, dulces, comida, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Obviamente implica, ¿verdad? Pero digamos que estamos dentro de una empresa, por ejemplo, de cosméticos, voy a hablar de cosméticos, no es mi área, pero alguien me ayuda por ahí. ¿Sí? Imagínense que yo tengo 5 sucursales, ¿verdad? En todo San Salvador, y tengo una en Santa Ana, una en San Miguel, y digamos que una en Chalatenango. ¿Sí? Serían 9, ¿verdad? Entonces, sea como sea, los cosméticos de una u otra manera se tienen que mover. ¿Ok? Entonces, si lo ponemos por los vendedores, en este caso, alusión a lo que tenemos ahorita acá, realmente en proyección tendrían que estar viendo qué es lo que está pasando con las personas que están vendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, así como lo dijo Pablo, hay una temporada en donde sí se vende, pero como le digo, miren, al menos un producto en esos días se tiene que mover. Es que es bien raro que en un lugar de venta al menos no se venda un producto, ¿sí? Y más varios días consecutivos. O sea, yo como vendedor, ¿qué debo de hacer, Pablo? Vaya, me voy a meter en el papel del vendedor. Yo como vendedor, ¿qué debo de hacer? No he vendido nada. ¿Qué hago? Bueno, empezar a mover los hilos por ahí y empezar a decir, miren, tengo esta promoción, tengo esto. Dentro de mi círculo de amistades, a ver quién viene a comprarme. Por lo menos algo, pues. ¿Sí? Yo no me voy a quedar ahí, ¿verdad? Ay, aquí voy a estar a que me vengan los primeros clientes. No, no, no. También está la pasividad de los vendedores. ¿Sí? Si no hay compromiso con la venta, ¿verdad? Yo les voy a poner de ejemplo una serie, ¿verdad? No sé si ustedes la han visto. Hasta que el dinero no se pare, búsquenla en Netflix, ¿verdad? Ahí les meten y les dicen a las personas, venda, 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 porque lo importante es el dinero, ¿verdad? Ojo, para el, obviamente el dueño de la empresa sí es importante el dinero, pero para el vendedor es sentirse bien de que uno está dándole algo a alguien que lo va a necesitar. Es que ahí está el meollo del asunto, ¿sí? La motivación. Entonces, ¿qué tan motivados estarán nuestros empleados en esta empresa? ¿Por qué no están vendiendo? ¿Por qué solo venden unos días? ¿Por qué venden tan poco? Pero todas esas cosas. Y miren, un gráfico nos puede arrojar ese tipo de información, ¿verdad? Así es que, y como dijo Mónica también, ¿verdad? Dividir el año por temporadas es muy importante. Y eso, como les digo, lo hace proyección. Tiene que haber un departamento de proyección que ayude. Y que si van a haber metas, ¿verdad? Que las metas sean diversas, no sean las mismas todo el año. Porque sabemos que hay meses y hay temporadas que no son siempre igual, ¿verdad? Por ejemplo, diciembre y febrero, diciembre, ¿qué otro más? Agosto, ¿qué otro mes? Aquí en San Salvador son los meses más fuertes. Diciembre, febrero, agosto. Dependiendo del producto.
también dependerá del producto. Por eso es muy importante que nosotros analicemos todo eso, ¿verdad? Muy bien, entonces los comportamientos que va a tener nuestra tabla dinámica y nuestro gráfico dinámico, obviamente, como les decía, van a depender de los filtros que nosotros le apliquemos. Por ejemplo, imagínense ahorita acá, hicimos un filtrado de dos vendedores y por estas fechas. Miren la tabla dinámica. Se nos redujo. ¿Sí? Entonces, volviendo al hecho, acá, recordarle, bueno, que este le dijimos que le íbamos a cambiar ejercicio 19, ¿verdad? Ejercicio, sí, ya tiene. Muy bien. Ahora bien, quiero que por favor, en los ejercicios que les di, el día martes, creo yo, les di uno el de tarea, ¿se recuerdan? ¿Quiénes hicieron estos? A ver. ¿Alguien practicó con esta base? No. ¿Nadie? Vaya, como nadie practicó con esta base, sí, desde ya les digo, esta va a ser la tarea de esta. Ah, entonces ya lo tiene avanzado, no se preocupe. Le explico cómo van a hacer con este ejercicio, ¿sí? Van a, para hoy, para el ejercicio 19, van a entregar la tabla dinámica 1 y la tabla dinámica 2 con su gráfico correspondiente, ¿sí? Apunten por ahí para el ejercicio de hoy, ¿sí? Van a usar el archivo de tarea de la sesión 17 y van a hacer la tabla dinámica 1 y 2, pero a la tabla dinámica 1 le van a hacer que su gráfica y a la tabla dinámica 2 también le van a hacer su gráfica, ¿sí? Vamos a hacer el primero, miren. Vamos a hacer este de acá, vean. Vamos a convertir en tabla dinámica, ¿sí? Y dice cantidad de ventas por país y total de ventas. Muy bien. Creo que este está en tabla dinámica recomendada. Veamos. Cantidad. Ah, no, 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 esta la vamos a hacer a mano, ya me acordé. Acá, sí, le damos nuevo, sí, y dice cantidad de ventas por país y total, sí. Ventas, sí, ventas, país y quiero ver. Espérenme, vamos a ver. Ventas por país y total de ventas. Puede pues, ser tan amable de reenviarlo nuevamente. Permítame. Ahí está. El de tarea no lo tiene. No. Solo que mandó al grupo de WhatsApp. Sí, lo mandé al grupo de WhatsApp. Alguien que lo tenga, que lo pueda compartir. No lo puedo enviar ahorita porque lo tengo. Si está en el de WhatsApp, ya lo busco. Si está en el de WhatsApp, ya lo sí, busco. Sí, este sí los mandé. Lo siento. Esta vez sí, este sí lo mandé al WhatsApp. Me aviso. Es el que dice 17 de tarea, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Vale, muy bien. Ya lo subí ahí también. Gracias, gracias, Ileana. Ok, muy bien. Entonces, vean este que tenemos acá. Sí. Ahora vamos a ir a insertar y vamos a darle gráficos dinámicos recomendados. Sí.
O aquí le vamos a dar. ¿Sí? Y vean este. Este, por ejemplo, de barras. Tiene todos los países. Pero como están unos de Estados Unidos, tiene 5 ventas y el otro tiene solamente 4. También está el de líneas. Pero en el de líneas tenemos este. Queda bien raro, miren, ya se fijaron. El de circular no se puede. ¿Vean? ¿Por qué no se puede el circular? Porque tiene demasiadas columnas, ¿verdad? Veamos el de barras. Sí, este está. Este es el que vamos a ocupar, miren. El de barras, pero el segundo, barras apiladas, ¿sí? Miren. Uh-huh. Y ahora le damos clic en aceptar, miren. Y lo colocamos por acá, ¿sí? Le vamos a agregar, vamos a ver, escala de tiempo, veamos. Ah, sí tiene fecha, miren. Podemos agregarle una escala de fecha. Miren, ahí, aquí, y aceptar. Miren qué bonito. Y aquí está, vean. ¿Sí? Escala de fecha. Uh-huh. Este lo voy a hacer yo y ustedes hacen los otros, ¿ok? El otro, perdón. Vale, miren. Ahora esto, cuando yo mueva, miren, cuando yo mueva esto y suelte, vean. Quiero ver este, creo que las ventas no tiene habilitadas las. Ah, es que, perdón, estoy hasta aquí. Ahí está, miren. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Vean el comportamiento de la tabla y de los gráficos, miren. ¿Sí? Enero. Aquí no hay nada, ¿ven? ¿Sí? Vamos a eliminar. Se empieza a ver desde julio, miren. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero del 2010. Enero. Febrero, marzo, abril. Vean el comportamiento, vean. Por eso les digo que es bien importante. Y también si lo hacemos aquí, también podemos venir y traernos esto, miren. Analizar, segmentación. Y ahora lo podemos poner por vendedor, miren. Sí, y tengo esto, miren. Vean esto. Y ahora vean todo el aparataje que se va a realizar ahorita. Bushanam, Kayaham, Davolio, Dojwar, Fuyer, y si quiero estos 5, vean, vean la gráfica y vean la tabla, ¿sí? Este es un mini dashboard, el que tenemos acá, miren, ¿sí? ¿Estamos, Mónica? Sí, lo estoy deseando al mismo tiempo. Ok. Vale, entonces, este sería el ejercicio tabla dinámica 1, ¿verdad? Entonces, tabla dinámica 1, gráfico dinámico 1, miren. Ustedes hagan el 2 para hoy y le toman captura, ¿ok? Sería esta, aquí solamente una parte, no vayan a... Con solo que se ve una parte de la tabla básica, ¿verdad? Luego se vienen a la aquí y que se traten de ver todos los componentes. Miren, sí, esto lo podemos poner aquí y esto ya lo podemos poner por acá. Miren, sí, sí. Ven, miren, sí, y ya tenemos un mini dashboard, ¿vean? Que si yo hago algún movimiento, si agarro a King, a Leverlin, a Petcot y a Suyama, ¿vean? El comportamiento también va a afectar a estos dos elementos, ¿sí? Eso era lo que quería hacer desde ayer, ¿verdad? ¿Ok? ¿Preguntas? Insertar. Con el mismo tipo de gráfica, entonces. Sí, con ese mismo tipo de gráfica, este. De ahí, en el segundo, fíjense bien, dice,
indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio. ¿Sí? Este lo hacen ustedes ahí en su casita, quedaría como tarea prácticamente. Y sería, acuérdense que tienen que agregar las capturas, ¿verdad? Capturas de este, de esta tabla. De esta tabla, una captura, luego una captura de todo esto y la captura del otro que sería tabla dinámica 2, gráfica dinámica 2, que sería este. ¿Vean? ¿Sí? Y el archivo va a terminar al final con ¿cuántos? Con 3 hojas. ¿Vean? Uh-huh. ¿Sí? Veamos, les voy a dejar este para que lo terminen de hacer. Me avisan. Según logro entender, es como hacer un recuento más el promedio, ¿verdad? Porque te dicen número de ventas sería un recuento. Porque lo que hice fue cambiarle la configuración la cantidad de pedidos, porque me salía como suma total. Exacto. Y se lo puse como recuento. Así es. Aquí donde dice valor del pedido, ¿verdad? En lugar de valor de pedido, usted cambia aquí por y le puse recuento. Exacto. Y después a la par le puse la otra que sería el valor del pedido como total, porque ese sería el promedio total. Uh-huh. Correcto. Okay. Solo que usan otro tipo de gráfica, dependiendo cómo les vaya a quedar. Vaya, chivísimo. Vaya, preguntas. Hagamos el primero. ¿Quiénes ya lo terminaron? Ahorita estoy con la gráfica. Ok, hagámosla. Les voy a dar tiempo para que la terminen. De todos modos, tenemos unos 9 minutitos todavía. ¿Sí? Los demás, ¿cómo vamos? Ileana, Pablo, y terminando la tabla rápida. Okay. Estoy trabajando también eso. Okay, qué bueno, excelente. Jennifer, Marta, Kenia, Lilian, Noé, Oscar, Armando, Amanda y Wendy, ¿cómo vamos? Okay, Marta, ¿está bien? ¿Qué pasaría si le agregara aquí en país el ID de pedido? Miren. Miren la gráfica, cómo se comporta ahora. Nos quedaría bien, pero bien pequeña, ¿ven? ¿Ven? ¿Sí? Esta gráfica, esta tabla no se presta mucho para hacer muchos cambios. ¿Sí? Ok, Kenny, excelente. Veamos los demás. Por ahí veo algunos que no se han hecho presentes, solamente están conectados. Okay, excelente, Rita. Veamos, Pablo. Excelente, estamos. Muy bien. Mm-hmm.
Este es un mini dashboard, ¿verdad? Porque tenemos la segmentación. Y también tenemos el otro elemento de escala. Ojo que también, ahí no sé si ya lo vieron ustedes, pero si no lo vieron, véanlo acá. Le pueden dar un estilo a la escala de tiempo. Miren. Vean. Y también a la segmentación, miren. Vean. Miren cómo nos va quedando. Vean. ¿Cómo nos quedó al final? ¿Sí? Aquí solamente le tendríamos que cambiar el título, ¿verdad? Aquí es, veamos, país por vendedor. Vamos a poner. Mira. ¿Sí? Y vean que hasta los colorcitos se hicieron bien, bien a simpáticos, bien agradables, miren. Permítanme, veamos un color más. No, azul sería. Vaya, vean. Si eliminamos. ¿Preguntas? Algo así van a hacer el otro ustedes, ¿sí? Algo así van a hacer ustedes, les digo. Vaya. Hey. Hola. No, que está bien, no sabía que le podíamos dar estilo a los otros filtros. Sí se puede, la verdad que sí se puede y ahorita ayuda a darle una mejor. No, permítanme. Perdón. Bueno, como les decía, sí se puede y le podemos incorporar esos estilos a los diferentes componentes, ¿verdad? Tabla dinámica, gráfico dinámico y la segmentación y línea de tiempo. Eso es lo que me gusta de trabajar con las líneas de tiempo, porque cuando trabajamos con suficientes cantidades de fecha, se logran ver algunos elementos bastante bien hechitos
¿verdad? Y como les digo, aquí tenemos una especie de mini dashboard, ¿verdad? No lo tenemos completo porque obviamente hacen falta diferentes. Por ejemplo, tendríamos que tener un par de gráficas más, ¿verdad? Por lo menos, quiero ver, tener bien claro lo que sería en este caso la información. Ya les voy a enseñar una imagen para que ustedes vean a lo que me refiero con el dashboard, ¿sí? Yo creo que ustedes imaginarán esto. Miren, les voy a poner la imagen. ¿Sí? Esto es un dashboard, miren. ¿Sí? ¿Vean? Tiene tablas. No se ve nada. Ah, perdón, no sé, perdón. No, tiene razón, perdón. Ay, disculpen, la emoción. Esto es un dashboard, miren. Hola. Sí, es un dashboard bien hecho, tiene su título, ¿verdad? Acá, ¿qué son estos? Son segmentación, miren. Sí, aquí están, es una celda con totales, esto con proyección y el profit, etcétera. Pero eso para que ustedes lo visualicen. Entonces, si nosotros hacemos un movimiento en alguno de ellos, por ejemplo aquí en mes o en año, todo se va a cambiar. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? Sí, disculpen. Ahorita les voy a mandar la captura aquí al chat de Zoom. Descárguenla para que la puedan ver mejor. ¿Verdad? Y pues ahí les queda la tarea, ¿verdad? De cómo va a ser. Tienen que hacerlo un mini dashboard. No es ni el 5 ni el 15% lo que hemos hecho, pero por ahí vamos encaminados, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas? No, todo súper nice. Ok, muy bien. ¿Qué les pareció la clase? Ahorita les tomo la asistencia, permítanme. La verdad que creo que cuando uno ya se va entrando a este tipo de temas de tablas dinámicas, todos estos filtros que de segmentación, creo que te ayuda bastante. Incluso cuando estás exponiendo, creería yo, live, algún punto o algo con un cliente, por así decirlo. Ajá, correcto. Y es como que, porque si uno solo hace el gráfico, creo yo, sin hacerlo dinámico, siempre existe como el, ¿qué pasa si? Si el cliente, un ejemplo, ¿qué pasa si? Entonces, uh-huh, da la capacidad de poder manejar la información de una manera flexible para poder irla presentando rápidamente, sin estar, mire, se lo debo en otra presentación, o permítame, hago el gráfico, sino que en el momento lo vamos a ir haciendo como live. Así es. Bueno, voy a tomar captura para la asistencia, ¿sí? 1, 2 y 3. Bueno, espero que por favor se pongan al día, ¿verdad? Recordemos que hoy hay que entregar lo que es el laboratorio, el examen final, ¿verdad? Y nos veríamos el día de mañana. Así que los espero a la misma hora. Pasen feliz tarde y bendiciones. Nos vemos. Gracias. Feliz tarde, gracias. Feliz tarde.